Buenos días a todos. Good morning, everybody. We're going to begin this session on climate change that is called the Investigation on Technology Focusing on Climate Change. With us, we have two very important speakers today, Professor Nancy Green from the University of the State of Arizona and the Undersecretary Rodolfo Lassi from the Ministry of Planning. The Ministry of the Environment and Natural Resources. So we are going to begin with the presentation of Dr. Green. But before we do that, let me tell you that it's 10:20 and we're supposed to finish at 11, but we will be working until 11:15 so that we have enough time for the presentations and a Q&A, if possible, at the end. So, Dr. Nancy Green is currently a professor of ecology in the School of Life Sciences and a senior scientist, this term, so interesting term, of sustainability at the Global Institute of Sustainability. She has a lot of experience working with environmental matters. She's been a senior scientist for the Global Change Research Program of the U.S., part of the National Science Foundation. She's the director of the Sciences and Ecosystems Program of the State University of Arizona. She is the faculty leader of the Sciences School, and she's been a researcher, assistant researcher, adjunct professor, and many others. She has published more than 150 papers, and she's participated in different fora in the States and around the world. Recently in London, in Berlin, for the Society for Urban Ecology. Nancy Green studied ecology sciences at Hampshire School in Massachusetts. She has a master's degree on zoology by the State University of Arizona, and she has a PhD on zoology by the same university. In Tempe, Arizona. So I pass the floor to her. Good morning. If you have your headsets, the translation headset is the right time to wear them because I'm going to speak in English. I apologize for that. Let us begin then. Quiero agradecer a los organizadores por la invitación de estar aquí para platicar con ustedes el día de hoy. Confesión, no soy geógrafa, soy ecóloga de ecosistemas y mis estudios han sido sobre dinámicas de disturbios en corrientes y dinámicas de retención. Durante los últimos 16 años yo he estado trabajando en un equipo interdisciplinario que estudia los sistemas urbanos sociotecnológicos y ecológicos de Phoenix en los Estados Unidos. Me parece que en este proyecto, tengo un poco de retroalimentación, hemos aprendido mucho acerca de cómo trabajar efectivamente con los científicos sociales, pero uno de mis puntos más importantes en mi presentación del día de hoy es que los ecologistas tienen que trabajar más con los planificadores, diseñadores y más especialmente con los ingenieros, más de la mano. Por tanto, he cambiado este término de sistemas socioecológicos a sociotecnoecológicos para incluir lo urbano, lo tecnológico, que es el diseño, la administración que le dan todos estos otros especialistas. Un poquito acerca del temario de mi presentación. Primero voy a hablar acerca de la urbanización y el cambio climático y cómo nos presentan retos que a veces se contraponen. Los ecologistas pueden dar solución y ayudar a crear puentes entre todos ellos. Vamos a hablar acerca de patrones globales, después nos vamos a enfocar en Estados Unidos, en el área suroccidental, sobre todo en Phoenix. Después vamos a hablar acerca de cómo la resiliencia ecológica nos da un marco para poder estudiar la colisión potencial entre cambio climático y urbanismo, y qué pueden hacer las ciudades con la necesidad de generar estructuras. Y finalmente,
vamos a preguntarnos cómo podemos generar sistemas de agua resilientes en lo urbano. Hay que cambiar un poco la ciencia de la ecología y de otras ciencias, cambiar un poco la cultura en la práctica hídrica, pero voy a platicar de esto más adelante. Y aquí hablo sobre todo de la parte ingenieril. Y después hay que pensar acerca de cómo podemos aumentar la resiliencia tanto por el diseño como por la ingeniería, en esta mezcla de las rutas ecológicas. Ese es el mensaje más importante de mi presentación. Todos sabemos que nos encontramos en una época de cambio acelerado por diferentes actividades crecientes de los seres humanos, demandas nuevas al planeta. Aquí estamos haciendo un rastreo de las actividades del ser humano, como consumo de papel, uso energético, hasta hay una línea para medir los McDonald's. Que, bueno, McDonald's está en todas partes del mundo, inversión directa y demás, y cuáles son los cambios y el impacto que sufre el ambiente, como las concentraciones de metano en la atmósfera, la biodiversidad que se está perdiendo, el acabamiento de la capa de ozono, y una de las más importantes de estas líneas es la liberación de dióxido de carbono continuo de combustibles fósiles que está generando cambios en el clima global. Lo que se ve aquí como la temperatura media global. A pesar de que la temperatura está teniendo estos cambios, como dicen a los ecologistas, el impacto hidrológico del cambio en el sistema climático es más de impacto en las gentes, en los ecosistemas, y más difícil de detectar versus las variaciones generales que caracterizan muchos sistemas hídricos, hidrológicos. Entonces, el cambio climático es algo que va de la mano con la urbanización mundial en muchas partes del mundo, en zonas sensibles, sobre todo en las costas, las zonas propensas a las sequías. El mundo ya está a la mitad urbanizado, la mitad del mundo vive en ciudades, pero esta proporción va a aumentar a un 90% para finales del siglo. Y la mayor parte de este futuro crecimiento va a ser en el mundo menos desarrollado y va a generar 3,000 millones de nuevas residencias urbanas para el 2015. Entonces, esta urbanización rápida es en sí misma una faceta muy importante del cambio global climático. Las ciudades actualmente son de muchas formas, densidades y funciones y propósitos. En cuanto a números y tamaños, son muy variables. En el mundo menos desarrollado han crecido más y van a seguir creciendo. Pero lo que no se ve aquí, como ven en las tres gráficas de pastel que les muestro, de datos de la División de Población de las Naciones Unidas, las ciudades pequeñas también son muy importantes. Hay 6,000 ciudades que tienen poblaciones de más de 50,000 personas, en comparación con los 249 ciudades que ven ustedes en esta gráfica que existen actualmente, que tienen más de 1,000,000 de población. Esta cifra va a crecer explosivamente en la próxima década de acuerdo con este análisis. Entonces, la sociedad y su capacidad para generar infraestructura y dar las necesidades básicas de agua limpia, remoción de desperdicios y manejar eventos extremos y dar vivienda para esta nueva población es una gran preocupación en cuanto a la sustentabilidad. Y como pueden ver, en las tres cuartas partes de las ciudades más grandes del mundo, las que tienen más de 1,000,000, ellas van a estar en el mundo menos desarrollado para el 2025. Entonces, el mundo está haciendo una transición a una nueva era que está definida por el costo global, cambio climático y esta transición dramática que se está dando en la vida urbana, que ha sido estudiado mucho por los científicos, por los geógrafos, pero recientemente se ha tomado como un tema de estudio por los ecologistas. Aquí yo digo que este crecimiento, esta transición rápida al mundo urbano, está en un curso de coalición, que en lo que se llamaría la coalición de las estrellas, ¿no? Estoy haciendo esta metáfora de comparación, pareciera que nos chocamos entre dos estrellas, y esta coalición se da por dos razones. Las ciudades juegan un papel muy importante en generar el cambio, y porque este impacto del cambio en las ciudades mismas genera más impacto. Esta es una forma en la que podemos explicarlo. Si se fijan ustedes en estos tres niveles, desde local al global, las ciudades definitivamente tienen un impacto en la producción de un 40-70% de las emisiones de CO2, especialmente asociadas con el transporte y el uso de la energía, y un 70% de las emisiones de gas invernadero se pueden atribuir a las ciudades por su gran demanda en recursos externos.
para poder mover las economías y las actividades. Entonces, las ciudades son muy importantes como motores del cambio climático, a pesar del hecho de que existen en nada más una pequeña proporción de la superficie terrestre. Yo me voy a enfocar hoy acerca de cómo las ciudades pueden experimentar el impacto y cómo van a responder al cambio climático, al cambio global, y qué se puede hacer para adaptarse a este cambio y minimizar esas consecuencias en la residencia urbana. Para resumir, los ecosistemas, las personas y la vida en la tierra están sujetos a múltiples estresores, cambios de clima y otros muchos cambios que se dan. Y en esta era, a esto se le llama la antropocena, es decir, la era de los humanos. Tenemos que generar una teoría para poder entender lo que ocurre y traducir este conocimiento en acciones para poder ayudarnos a adaptarnos a los cambios que nos esperan a futuro. Una teoría que ha surgido de la ecología tiene que ver con la resiliencia y los conceptos de los puntos de viraje y cambios de régimen o de los cambios de estado de los ecosistemas. La resiliencia se define como la capacidad de un ecosistema o de un sistema socioecológico de absorber las distorsiones y poder soportar mientras va por este cambio la continuidad. Hay un ambiente obviamente que es estático, pero retiene más o menos la misma estructura, identidad y loops. Esta es una teoría que es apropiada para las condiciones no equilibrio de la teoría antropocéntrica. Entonces, hay varios componentes de la resiliencia que se ven aquí, pero lo que es más importante para nuestra plática es cómo estos regímenes cambian, cómo es que se da esa transformación, cómo vamos a llegar a los puntos de no retorno, los puntos de viraje, para navegar la transformación de una forma deseable y que podamos lograr unas homeostasis más positivas. Voy a hablar el día de hoy acerca de cómo este concepto de resiliencia se aplica a los sistemas hídricos, cuáles son los rasgos que pudieran hacer que las sociedades se volvieran un sistema socioecológico y que su agua sea más resiliente a cambios globales como el climático y cómo lo vamos a manejar. ¿Podemos mejorar nuestra resiliencia? ¿Qué tienen que hacer las agencias de los gobiernos? ¿Qué tiene que hacer la tecnología? ¿Y cómo nuestro conocimiento de la ecología y nuestra respuesta a los cambios y a los grados de variabilidad puede ayudarnos a mejorar la resiliencia en esta época de transición a un estado más deseable? Ese es el marco teórico importante de nuestra reflexión. Vamos a pensar acerca de algunas cuestiones de escala en cuanto a ciudades y cambio climático. Este es un trabajo que se realizó en la División de Población de las Naciones Unidas en el proyecto de 2011 que ven en la pantalla, y aquí en la convergencia de cambio climático y urbanismo muestra el riesgo de sequías para las ciudades que tienen más de 750,000 personas de población. Aquí vemos que hay mucha variabilidad espacial en el riesgo, especialmente, fíjense el riesgo que está en rojo. Rojo y amarillo es lo más severo, el rojo asociado con sequía o escasez de agua, que está muy pronunciado en esta zona, lo mismo que en áreas como sureste asiático y el Mediterráneo. Este análisis que les muestro no se hizo específicamente para poblaciones urbanas, sin embargo es un artículo que Charles Bourmari publicó, y ellos hicieron un índice de las amenazas de seguridad del agua, que está graficado en la parte de arriba. Se basa en varias variables acerca del uso del agua. Ellos descubrieron que 80% de la población tiene un alto riesgo de seguridad al agua. Sin embargo, esta historia se modifica dramáticamente cuando hablamos acerca de la capacidad de las personas de modificar su ambiente a través de la tecnología, creación de presas, transferencias hídricas y otras soluciones que han estado ya disponibles por mucho tiempo. Lo que vemos en la pantalla es la desaparición de la amenaza en porciones del mundo desarrollado. Y esto nos muestra el alto grado de disparidad en la manera en que el cambio climático está afectando al mundo. Esta colisión entre urbanización y el ambiente hace que sea más grande la desigualdad. Hay soluciones tecnológicas que se pueden pagar perfecto, y estas tienen que ver con a lo mejor migración, ayuda extranjera y demás. A mí me interesa cuáles son las soluciones ecológicas que se pudieran aplicar
en este nivel y a otros niveles para reducir la amenaza. Mi argumento es que un enfoque mixto de la tecnología y la ecología para la resiliencia pudiera ayudar a las ciudades a que se adapten mejor a los próximos retos. Hay otras formas en las que los sistemas ecológicos de urbanos van a sufrir las condiciones del futuro, ya sea por su propia cuenta o por cuestiones externas como el cambio climático. Este es otro análisis que se ha hecho por la División de Población de las Naciones Unidas nuevamente, y aquí están analizando el riesgo de inundación. Y nuevamente en amarillo y rojo son los que más riesgo tienen, como pueden ver nuevamente, las diferencias espaciales del riesgo. Este tipo de riesgo a la inundación tiene mucha prevalencia en China, India y otras naciones de las islas y ciudades costeras. Entonces, mi sugerencia es que traigamos los principios ecológicos hacia un discurso de cómo vamos a diseñar los sistemas para la resiliencia. No estoy diciendo que abandonemos las ideas viejas que los ingenieros han manejado siempre acerca de cómo se maneja el riesgo, sino que tengamos que incluir otras cosas. Esta tabla la tomo de un artículo publicado por colegas míos que son ingenieros, y en su pensamiento de cómo podemos utilizar la resiliencia ecológica, ellos dicen, ¿cómo podemos mejorar la flexibilidad y la adaptabilidad para el futuro que es incierto? Las ideas son realmente caracterizar o pensar acerca de cómo ese futuro desconocido nos puede ofrecer cierta flexibilidad para modificar los sistemas. Ahora, quiero entrar al tema de sur-oeste. Voy a hablar acerca de los riesgos de inundación y el diseño de infraestructura con estas cuestiones hídricas, pero antes de eso quisiera yo repasar brevemente algunos de los resultados que hemos obtenido de la evaluación de Estados Unidos climática en esta parte suroccidental de los Estados Unidos. Tenemos evidencia de que han existido grandes cambios en la temperatura a lo largo de los Estados Unidos. Este es el sur oeste. Fíjense el aumento en las temperaturas en comparación con la línea base de 1900 a 1960. Ese es el aumento cada década, durante la última década, incluyendo el 2011. Hay otros impactos ya evidentes debido a esta creciente estación caliente. Podemos ver que este es el número de días en donde la temporada extendida se ha extendido, valga la redundancia, en diferentes lugares de Estados Unidos. Aquí vemos para el suroeste cuáles son los días que se han aumentado. Es bastante grande. Y esto es importante porque con esto los ciclos de vida de estas amenazas que debilitan a los árboles crecen, y entonces los bosques se vuelven más vulnerables a los incendios forestales y a la creación de pestes que las acaben. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de uso de tierra? Sabemos que en estos estados del suroeste son los de más rápido crecimiento. Podemos ver el mapa de uso de tierra para el año 2000. Y abajo tenemos una proyección para el 2050. La línea roja son las zonas urbanas y están proyectadas a crecer bastante. Lo que vemos en el anillo abajo son diferentes ciudades en el suroeste y su tasa de crecimiento durante la última década. La parte de arriba de la gráfica muestra el cambio de población en diferentes estados del suroeste. Pero son de los de crecimiento más rápido que existen actualmente en los Estados Unidos. Y para darles un ejemplo muy breve, quisiera presentarles un pequeño video de los cambios en la sección central de Arizona, que es donde crece Phoenix, de 1912 a 2009, me parece, el crecimiento metropolitano. Para ver que es muy rápido el crecimiento, porque obviamente no tenemos tiempo. Lo rosa son las ciudades, lo amarillo es la tierra agrícola, café es desierto, verde es parques protegidos, y conforme hemos avanzado, eso fue el 55, aquí tenemos el 75, cuando las casas empezaron a comerse la tierra agrícola, 95, y esta es la situación actual. Se ve así. Déjeme que regrese un poquito para que vean. Muchas viviendas que están construyéndose en el desierto.
Ese es el sistema que nosotros hemos estado estudiando, pero es típico de esta zona de este crecimiento urbano tan rápido. Ahora vamos a hablar acerca de cuál es el cambio que estamos visualizando. Y esto es de gran interés, sobre todo por las olas de calor en un lugar ya de por sí caliente. Esas son las proyecciones del número de días en el verano que van a tener más de 100 grados Fahrenheit o 38 Celsius en diferentes escenarios en los Estados Unidos. Nuevamente, estoy hablando del suroeste en específico. Fíjense el impacto que ha tenido. Abajo tengo una gráfica de que ya se habló ayer en la presentación, que muestra que la isla de olas de calor en Phoenix ya están logrando este gran aumento en la temperatura que esperábamos ver a nivel regional, nada más por el puro efecto de la urbanización. Pero de nuevo, esa es la colisión entre estas dos fuerzas. Cuando hablamos acerca del suministro de agua, fíjense a la derecha, estas dos gráficas vienen de la evaluación nacional. Esta es la variabilidad espacial en la sustentabilidad del agua, la sustentabilidad, el índice de sustentabilidad del agua. Y fíjense que el suroeste ya está bastante estresado porque es una zona muy árida, ya tiene mucha presión. Pero fíjense el impacto del cambio climático aquí, cómo se propaga, se expande. La seguridad hídrica es más, ese riesgo está aquí más presente. Si le añades la tasa de crecimiento poblacional anual, está difícil. La buena noticia es que hemos visto una disminución en el uso per cápita de las ciudades porque la gente está más consciente, hay más eficiencia, pero lamentablemente eso no es suficiente. Así está la cuestión del suministro de aguas. Vamos a hablar de los eventos extremos. Les muestro riesgos específicos de ciudades en esta diapositiva porque, bueno, las viviendas, el transporte, la infraestructura, la energía, las empresas, etcétera, todo se encuentran en las ciudades. Entonces, los eventos extremos tienen un potencial de afectar todos estos ámbitos. Y son fotos muy dramáticas del año pasado de Sandy, la supertormenta, cómo dejó a las poblaciones en la parte este de los Estados Unidos. El problema con los eventos extremos es que obviamente pues tienen mucho impacto, pero son difíciles de cuantificar. Es difícil sobre todo de atribuirles nada más la responsabilidad del cambio climático, porque cualquier evento que tenga que vincularse con el cambio climático es difícil porque hay muchos otros factores involucrados. Pero bueno, estos mapas nos muestran los desastres de clima de más de 1.000 millones desde el 80 hasta el 2010 en los Estados Unidos. En la gráfica de abajo les muestro a nivel mundial, les muestro la capacidad o las catástrofes hasta el 2011. Como pueden ver, la tendencia es creciente. Cambios en la precipitación van a afectar a las ciudades para inundación. ¿Cómo nos hacemos de sistemas resilientes a la inundación? Es de lo que voy a hablar ahora. En cuanto a sistemas urbanos, ya sabemos que los patrones de descargas de aguas normalmente tienen flujos vasos bajos. Por las cuestiones de infiltración, tienen mucha entrada de contaminación y tienen a veces restricciones en canales. Y la manera en la que estas aguas de tormenta se manejan es a través de diseño y construcción de infraestructura. En muchas casas, una infraestructura que es lo que ven así, infraestructura como muy dura, lo que llamamos una infraestructura array. Pero hay una gran variedad de rasgos ingenieriles que pueden transportar aguas durante las tormentas, desde las infraestructuras más duras, como las están en la derecha, a unas más verdes, como ven ustedes a la izquierda, que aparte, pues retienen el agua y se puede controlar mejor el impacto hidráulico de esta manera. Aquí les presento datos de un proyecto en el que yo he estado trabajando durante los últimos años y aquí estamos viendo diferentes cuencas de agua que tienen o diferentes que van desde el más verde hasta el más azul. Estos están menos conectados durante las tormentas, las aguas no llegan a las vertientes. Ahora, si vemos en toda una temporada en azul y el escurrimiento en este lado, las infraestructuras verdes son bastante efectivas en retener el agua, están haciendo el trabajo que tienen que hacer.
Eso también lo vemos para eventos simples y no nada más para toda la temporada. Nuevamente, esto les muestro las tuberías de infraestructuras grises a verdes. Vemos cómo son los cambios en la relación entre la caída de agua y el escurrimiento en estas cuencas. El agua de tormenta y el drenaje es parte de la planeación de cualquier nuevo desarrollo. Y como pueden ver en estos planes, es un requisito importante. En Estados Unidos han cambiado las reglas con el tiempo. Ahora podemos ver en esta gráfica cuáles son los cambios en el tipo de infraestructura que se está construyendo desde los 50, 60, hasta la fecha actual y cómo se ha cambiado la estructura que estamos utilizando para propósitos de recibir el agua de la precipitación. Los gradientes también están cambiando. Debemos esperar que el mejor tipo de infraestructura dependa de cuáles son las metas de la retención o del transporte del agua o tal vez de capturar el nitrógeno donde existe una gran depositación, como por ejemplo en la parte este de los Estados Unidos. Eso esperamos que pues la infraestructura varíe de lugar a otro depende de las necesidades, pero ¿cómo saben los ingenieros qué tipo de infraestructura tienen que construir? Bueno, para el diseño de infraestructura de agua de tormentas tiene que basarse en el pasado, qué ha ocurrido en la historia. Para generar nueva infraestructura que entienda el lugar y los eventos raros, pues tiene que entender primero qué es lo que pasa seguido ahí y cómo extrapolarlo a un evento extremo. De nuevo, esta teoría de evasión de riesgos que los ingenieros normalmente siguen es un poco ciega a estos parámetros. Este es un ejemplo de la frecuencia de inundaciones, un análisis de frecuencia de inundaciones. Pero ¿cuál es el problema en esto? Que en el futuro van a haber nuevos promedios, es decir, van a haber más lluvias. No sabemos exactamente cómo cambia el patrón, pero a lo mejor lo que cambia es que actualmente lo que son eventos anormales van a ser más frecuentes, más grandes. O pudiera ser que los eventos de la actualidad se van a dar con menos frecuencia en el futuro. Dependerá de la zona, de muchas consecuencias. Por tanto, necesitamos nuevos tipos de infraestructuras para el agua que sean más flexibles, nuevos paradigmas que tomen en cuenta ese futuro incierto, que sea consistente con las metas que queremos alcanzar dependiendo de las características de las ciudades donde se van a construir y que esté consciente de las compensaciones que hay que hacer entre diferentes opciones para generar infraestructura. Para darles un ejemplo muy básico, aquí tenemos un trabajo que hicimos hace muchos años acerca del desarrollo histórico de un wash en South Coastwell, que es parte de la zona metropolitana de Phoenix. De esos sistemas de drenaje y tuberías. En el 65, básicamente, aquí había zona agrícola con unos irrigaciones y sistemas que nada más se activan con tormentas, pero en próximos años, entre el 35 y el 70, las casas empezaron a invadir esta zona de lavado y muchas de estas inundaciones pueden ser bastante grandes, entonces pues las casas se inundaban, las personas morían. A través de diferentes negociaciones con grupos de ciudadanos y el gobierno, finalmente se decidió que este sistema de wash, de salida del agua, se hizo de tal forma, siguió la urbanización, pero se generó una zona de respeto que tenía diferentes parques y laguitos y que se puede inundar, no pasa nada, es la zona de inundación natural y así se pierden pocas vidas y propiedades, de preferencia no se pierda ninguna vida, pero la idea es darle servicios de ecosistema que mientras no hay inundación sirvan recreativamente y si no, bueno, pues que sirvan como una zona de emergencia. Y así se ve cuando está inundado, todo el sistema se inunda nada más y se cierran los caminos y las botes de basura también están muy, muy asegurados para que la basura no fluya y hay que hacer poca activación de sistemas de limpieza después de los eventos porque están diseñados para que se inunden. Mi conclusión es que yo creo que existe gran cabida para mucha mejora en cómo manejamos el agua de las tormentas de las ciudades y que hay que incorporar ideas de los conceptos de teoría de resiliencia, ecología y las teorías de las corrientes de streaming theory. Y es un momento en que se enamoran ecologistas e ingenieros para que podamos tener diseños que realmente puedan dar respuestas a futuro con muchos beneficios para las personas y al mismo tiempo minimicen las consecuencias de las fallas de los sistemas. Hasta a lo mejor habrá que vivir con permitir un cierto caos, como por ejemplo ven aquí abajo, ¿no? Esta foto
es lo que llamamos un humedal accidental en una capa normalmente árida en Phoenix. Pero debido a diferentes prácticas asociadas con aguas de lluvias y cómo se ha manejado el río, esta pequeña acumulación de agua apareció y resulta que se ha vuelto bastante eficiente en ofrecer servicios ecológicos que dan los humedales. Y no es una cuestión de ingeniería, pasó sin querer. Es decir, que a lo mejor podemos encontrar un punto medio donde podemos planear y dejar que la naturaleza también haga lo suyo. Creo que esto me lo voy a saltar. Este nada más es un argumento acerca de cómo tenemos que incorporar la tecnología en el parámetro socioecológico. Pero como ya se me está acabando el tiempo, me lo salto. Si a alguien le interesa, luego lo platicamos. Lo importante es que necesitamos pensar acerca de cómo no nada más vamos a manejar la tecnología, la ingeniería, estos servicios, sino los servicios ecológicos, cómo tienen que pensarse desde un inicio para aumentar la flexibilidad y la resiliencia. Entonces, para regresar a mis puntos principales, la urbanización y el cambio climático, a veces nos dan retos que se encuentran, que se chocan. Los ecologistas pueden y deben contribuir a resolver ambos retos en una forma de sinergia. La resiliencia sí nos da un marco para poder resolver esta posible colisión entre las dos fuerzas, pero creo que vamos a necesitar modificarlo para algunas ciudades debido a su preponderancia de estructuras construidas ya y la intención humana de seguirlo haciendo. Crear estos sistemas hídricos urbanos resilientes van a requerir colaboración que a lo mejor luego nos cuesta, pero vamos a tener que juntar perspectivas de entre ingenieros y ecologistas y otras disciplinas también. Muchas gracias por su atención. Y hay mucha gente a la que tengo que agradecer. No me da tiempo, que están escritos aquí en la pantalla. Gracias a todos. Muchas gracias. Thank you very much, Nancy Green. The next presentation will be given by Rodolfo Lassi. Currently, he is the Undersecretary of Planning and Environmental Policies at the Ministry of the Environment, and his trajectory embraces more than 20 years. He's worked as a professor, as a consultant, public servant, at a federal, local levels. He was the director of special projects at the College of Environmental Engineers, has been coordinator and advisor to the Minister of the Environment. He's an expert on health. He is an environmental engineer by Metropolitan Autonomous University. And right now, he's about to get his PhD at Metropolitan University. So I pass the floor over to Rodolfo Lassi. Well, good morning. I know that Dr. Amparo Martinez from the National Institute of Ecology and Climate Change is here. We both share this presentation. I was asked to talk about research and technology oriented on climate change in our country and what's our perspective. What Dr. Green has just presented is a remarkable example of what needs to be done. For example, in Acapulco, given the latest disasters that have just occurred. First of all, we need to put our country in context.
I'll do this very briefly. For those of you who listened to the presentation of Dr. Amparo Martinez, I apologize because I will repeat some of the things that she has said. I will focus on the fifth report of the IPCC on climate change because this focuses more in Mexico. We need to consider that within the myriad of reports that the Intergovernmental Panel of Climate Change, there are many Mexican experts participating. At the IPCC Bureau, there is a Mexican working. She comes from the University of Baja California Sur. And the last report on scientific basis includes the work of another Mexican scientist. In the group of adaptation and vulnerability, there are Mexican scientists working as well, and in the group of mitigation. I'm telling you this because the agenda of climate change research in Mexico focuses on the observation of the phenomenon at a global level. Here you can see there is an increase in the temperature that's taking place because of an accumulation of CO2 in the atmosphere. And we have 0.85 centigrade degrees increase globally. And here is Mexico. We will make a close-up on Mexico. Climate change in Mexico ranges approximately, and this is taking into consideration last century and the present century, the climate here has increased around 1 to 1.5 centigrade degrees. Sometimes even we can talk about 2 degrees of increase. Last year, in 2009, we have the most critical drought that Mexico has suffered. What happens when the atmosphere gets warmer? Well, that heat goes to the oceans. The oceans start accumulating energy. On the first ocean layers, that energy accumulates, and then we have periodical phenomena, such as hurricanes, that are created because of this energy accumulation. And hurricanes are getting more intense. Dr. Carrier Manuel from the MIT has also estimated that with one additional degree, there can be an increase of 25% of intensity in terms of the winds of a hurricane. So the heat of the oceans feed the hurricanes that collapse our country. We cannot say that Ingrid and Manuel hurricanes were a direct result of climate change, but we can give them a couple of characteristics that are due to climate change. The amount of water they were bringing, and they were having a negative impact on the Pacific Ocean. Now, two other relevant effects, if we are to make a close-up on the national territory, you can see this is a map. This is a comparative map, and it shows rainfall, the change that we can observe in terms of rainfall. We have one image from the last century, and we have another image from the present century. From the first 10 to 15. So we see a decrease in rainfall. Why is this relevant? Well, because this is a research area. The so-called downscaling that Dr. Green showed for the US, we need to do it for Mexico. We do have maps for Mexico, and this is a very important area of research.
we don't develop this type of models. We just use them indirectly. We use simulators of the models. And INEP research efforts and other institutes' efforts also focus on having a broader knowledge on this global phenomenon. But what we want is to use our own models. And another side of the reality is greenhouse effect and greenhouse effect gases. Emissions coming from fossil fuels burned. Mexico is not one of the main important issuers. We're amongst the top 15. However, our numbers would increase because we are a producer of shale gas. China and the U.S. are the countries with the highest emissions. And we have a climate change policy in Mexico, and we're very interested in reducing emissions. Not because we are contributing significantly. We adopted the framework convention, but we want to have better protection to ecosystems and to the environment. So for this purpose, as you know, in Mexico there is the National System of Democratic Planning, and every administration we have a national plan on development. So the National Plan of Development for this administration, which was presented by Enrique Peña Nieto, president, has six main axes. And the Ministry of the Environment was asked to support these five axes and to focus on the axis called Prosperous Mexico. So we are aiming to have a green growth. Well, the idea behind this concept is to foster growth. It needs to be a low carbon kind of growth, and that is the concept that also Dr. Green mentioned. We need to have a competitive and sustainable economy. This is what it's all about. Those of us who work in this field, we might find this as common ground for discussion. But what we want is to have the same quality of life. We want to improve it because there are many Mexican people who are living in poverty, and we need to control our emissions to the atmosphere, and we want to control greenhouse gas emissions. And we have the General Act on Climate Change. There are very few countries that have a regulation regarding climate change. And Mexico has very clear objectives for the long term. So the General Act on Climate Change says that we need to create a national system that regulates climate change. And what the Act states is that there needs to be a national policy in place, and that such a policy would be a federal policy founded on the work of a system that looks like a pentagon. This is the national system, and it has different policies and instruments, such as the Fund on Climate Change. We have that bill of law to make carbon pay taxes and climate regulations and policies. The National System on Climate Change stresses out the creation of the National Institute of Ecology and Climate Change. It's a new version of the former Institute of Ecology. And that new agency has an evaluation board that needs to evaluate all the works done regarding climate change. And we have also another agency where we have
a council for climate change. In this case, Dr. Mario Molina is the chairman to that council. And we have science, technology, research, all these elements that are linked to the daily work of these institutions. So the Act states that we need to define very clearly what are the research guidelines that the country needs. Within the National Strategy on Climate Change, a line has been well established. This is pillar number 3, and we're developing a program for climate change that will be ready for next year, and we'll need to take into consideration many other details that I will mention in a little while. So the National Strategy on Climate Change has the definition of vulnerability, and we have some other lines of action on how we think Mexico should focus in regarding this subject matter when it comes to design and technology development. This is the strategy. I'm not going to talk about it in detail, but research that needs to be done, well, focuses on adaptation to a very large extent. As Dr. Green said, we need to adapt, and we need to try that our populations become less vulnerable. When we talk about extreme meteorological disasters like hurricanes, droughts, frosts, heat waves, well, we need to protect our strategic infrastructure. We need to protect our populations. We know that the chemical oil industry is located in the Gulf of Mexico, in Veracruz, Tabasco, and around these zones. So that area is highly vulnerable, and we need to preserve our touristic infrastructure as well, because we have a lot of beach resorts and that are exposed to natural disasters. We also need to protect our ecosystems. Our natural areas need to be protected and safeguarded. We need to safeguard biodiversity in our country for future generations. These are vulnerable areas because before the ancient concept of preservation was the one prevailing. And right now we need to create a new connectivity to allow them to be resilient and to adapt to changes in temperature and pressure. But if we focus on mitigation, I'm sure that you're not able to read this small print that I have in front of me, but I know them by heart. And this is the inventory of emissions that I will take as a reference. We need to reduce gases and greenhouse gases from the main sectors of economy, which are energy generation, whether it is oil, electricity, transportation as well. We are facing the main challenges there in those brackets. So let's develop and apply new technologies, and let's move towards an economy that's low in carbon emissions. What do we have to do in order to get there? I'm going to be very general. I'm not going to elaborate in very much detail. So the communication media create a mindset, and they say, well, we need to increase renewable energies in our country. So the first question is, who's creating renewable energies, who are producing them, and who can install infrastructure in our country? Mexico has a great potential for renewable energies. And here we enter a very hot subject in Mexico City. We don't develop patents regarding energy. In general terms, we don't come up with patents. So who dominate the scenario of clean energies? Developed countries do.
In 2009, a report came out, and there was a very straightforward question. Who's the owner of the future of low emissions in the world? Well, the owner of that future are all of the countries who have the technology. And you see here the list of those countries, the US, Japan, Germany. These are the blocks in blue color there on those bars. Now, this is a result coming from the last report on technological patents. The growth of patents on clean technologies has increased exponentially. So here you can see the different types of technologies, and here this is expressed by company. We know who are the owners of such technologies and how to have access to that type of technology. Within the framework of the United Nations Agreement on Climate Change, there are different mechanisms that are called technological transfer mechanisms that have not been very efficient. We see here the developments on clean growth. We have here a breakdown by technology, by invention, by development, the reduction of greenhouse effect gases in developing countries, and in Mexico precisely show that there hasn't been any technological transfer. So we need to have joint ventures in order to have this. We need to develop our own local capacities. We need to license, to cross-license technologies to be supplementary. We need to bring in technologies that we are interested in. And we need to have joint manufacturing programs. For example, as it happens with eolic generators, in Mexico we have the blades, we produce the blades, but not of the dimensions that the market demands. So in Mexico we need to invest to manufacture the towers and the blades as well. I hope that we could create joint ventures for this to be a reality. The car industry in our country has taken a little while to migrate towards more efficient and clean models. We're still figuring out how to manufacture hybrid cars and green cars, so we're undergoing that technological transition. The car industry has a scheme, and all these variables have been possible in this particular industry. We don't act alone. There is a framework agreement, that of the United Nations, that foster financing. Mexico proposed the creation of a climate green fund, which was actually created and is trying to collect money for underdeveloped countries in order to purchase technology or to be able to do the technological transfer that I was talking about a while ago. So there is a proposal of quick funding, and this accounts for $30 trillion, and it's based upon mitigation actions. There are the works that Dr. Green presented, for example, when those are civil works that are simple, or civil engineers can do them, can make them, but there are some other initiatives that take state-of-the-art technology, and that will be particularly relevant when it comes to extreme natural disasters or meteorologic phenomena. We need to develop capacities to do technological associations, and for this purpose we're working. All of the sectors are working on this national plan on climate change, and we're trying to have cross-funding
and we want to have also matching funds in order to be able to perform the virtuous associations. Thank you very much for your attention. This is it. We have 3 minutes left for comments or questions. We have someone over here. This question comes from Dolores Magaña from the School of Geography of UNAM University. Within the strategies of improvement of the meteorological network, is the National Meteorological Network included? When people talk without a microphone, it's impossible for us to have sound in the translation booth. I'm sorry. For many years, the Mexican government has requested a loan to the World Bank to revamp all that infrastructure. So procurement has been done, acquisitions of new pieces of equipment. So we're reinforcing the monitoring system. I think that here, if you visit the stand of the National Meteorological System, you will find more information on that regard. And the legislations summon institutes to have early alert systems implemented. For the coming 5 years, these systems will be installed with additional equipment. And I think this is something very relevant in terms of adaptation actions. Is there any inventory of research about climate change in Mexico? Yes, there is a network that was created, and it is managed at the National Institute on Ecology and Climate Change. We have researchers working there. And some of them get funds from different sources. I didn't bring with me the financing map for climate change, but I need to say this very briefly. We receive funds for diagnose, and we need to move on to the next stage. Which is development. Two funds were created to develop technologies. Energy technologies, to create consortiums that in turn do the application of of clean technologies in our country. So the energetic transition funds are fed by a fraction of the sale of every barrel of oil, and this is an excellent policy. Per every oil barrel that is sold, we finance the sustainable development of our country. This is not enough, I know, but we're working on that. Thank you very much. With this, we finish this panel. Now, this is a token of our appreciation to Dr. Nancy Green and to Dr. Lassie.